Querida actriz de Televisa anuncia retiro tras papel estelar en Papás por Conveniencia. La protagonista de Papás por Conveniencia acaba de anunciar su retiro de la pantalla chica. Los pasillos de Televisa han visto el crecimiento de grandes actores a través de sus producciones originales, principalmente en el ámbito de las telenovelas, y uno de los rostros más conocidos por el público es el de Ariane Díaz, quien está protagonizando Papás por Conveniencia junto a José Ron. Sin embargo, parece que esa será su última producción en la pantalla chica, pues acaba de anunciar su retiro de la actuación. La actriz mexicana de 35 años, originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y al poco tiempo consiguió trabajar en diversas producciones para la telenovela o la televisora de San Ángel. Además, también desarrolló sus habilidades para incursionar en el teatro y en el cine a través de personajes memorables que han marcado su carrera a lo largo de 7 años. Pero recientemente informó que muy pronto incluirá su trabajo frente a las cámaras. Y aquí te contamos toda la información. Este lunes 21 de octubre se transmitió el primer episodio de Papás por Conveniencia, la nueva telenovela de Televisa protagonizada por José Ron y Ariane Díaz. La nueva historia que sigue las vidas de tres matrimonios, así como las adversidades que enfrentarán, entre ellas la violencia de género, el embarazo infantil y las enfermedades de transmisión sexual. Al parecer será la última producción de la actriz, ya que acaba de anunciar su retiro de la actuación. En una entrevista para el programa Despierta América, la artista habría revelado que no tiene la intención de seguir trabajando en la pantalla chica, ya que está por iniciar un proyecto relacionado a la música. La información le dio a conocer la cuenta de Instagram de Confesiones de Famosos oficial, asegurando que durante la rueda de prensa de la telenovela la actriz se sinceró al decir que está por cerrar su ciclo en Televisa Univisión. La noticia no tardó en causar opiniones mixtas entre los seguidores de la página, mientras algunos anhelan seguir viendo su trabajo en la pantalla chica, otros enviaron sus buenos deseos y también quedaron a la expectativa de conocer su nueva faceta en la música. La artista mexicana hizo su debut en el 91 a través de Muchachitas como tú, donde interpretó el personaje de Tizi Hernández. Durante un tiempo se alejó de las cámaras hasta regresar en 2008 en la serie Al Diablo con los Guapos para dar vida a Florencia. Y más tarde en Mañana es para siempre con el personaje de Aurora. Debido a su larga trayectoria en las telenovelas, aquí te dejamos una lista de las historias en las que ha participado. Bueno, hablan de Muchachitas del 91, no sé si es el 91 después, pero bueno. La tuvimos en Rebelde en 2007, en RBD La Familia como Claudia. 2010, Llena de Amor como Marianela Ruiz y de Teresa Pavón. 2012, La Mujer del Vendaval como Marcela Morales Aldama. 2014, El Color de la Pasión como Adriana Murillo de Gagiola. 2014, La Malquerida como Acacia Rivas Maldonado. 2017, La Doble Vida de Estela Carrillo como Estela Carrillo Infante. 2017, 40-20 como Jennifer Bracamontes. 2018, Tenía que ser tú como Marisa Santiesteban Elorza. 2022, Mi Tío como Sam. 2022, Vencer a la Ausencia como Julia Miranda Chávez. 2023, Más allá de ti como Ami. 2023, Vencer la culpa como Julia Miranda Chávez. Y 2023, también como Amores que engañan como Alejandra. Ariane Díaz está o ya estaría preparando para su retiro de la actuación y sería a través de Papás por Conveniencia, la nueva telenovela de Televisa, que puedes disfrutar de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por el canal de las estrellas. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen. Nos vemos la próxima.